Mándenme con vuestros titulares. De la dulce, de la casa dulce. La que la vamos a poner. Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening. Good evening, welcome. Nice. Thank good you for evening. Being on time. Bienvenidos. Good evening, good evening, good evening. Good evening. Saludamos al inicio, ¿verdad? Cuando ya nos vamos, ya podemos decir good night, pero ahorita que estamos ingresando, good evening, good evening. Please make sure that you have your full name in the Zoom app. Remember two names and two last names. ¿Alguien ha entrado ahí con el nombre de Samsung? SM, no creo que se llame Samsung. Verifique, por favor, su nombre. Dos nombres, dos apellidos en la plataforma. Xiomara Jacinto, Karen Quintanilla y Samsung SMA125M. Por favor, verifiquen el nombre que han colocado en la plataforma de Zoom. Ok. Nice. Let's see. We are 23 participants right now. Faltan igual algunos, pero vamos a dar inicio con los que ya están presentes. Gracias por estar con sus cámaras. Verifiquen nuevamente Karen Quintanilla. Le falta su segundo nombre, segundo apellido. Samsung. Quiero ver quién es Samsung. No sé, no tiene cámara encendida. Pero Samsung, acá le estoy solicitando activar el audio para validar quién es, para que cambie, por favor, el nombre dentro de la plataforma. Esto usted lo tiene que saber siempre. Por ser los primeros días, pues lo estoy mencionando una vez más. Pero el día de ayer se aclaró esa parte, que usted debe de colocar dos nombres, dos apellidos para entrar a la plataforma de Zoom. Karen Quintanilla sigue nada más con un nombre, Samsung SM. También le falta ahí Víctor Manuel. Le hace falta su apellido. Bien. Let's start. Ok, ya vemos like 26, 27. Faltan todavía algunos que se conecten, pero vamos a dar inicio. El día de ayer tuvimos la primera sesión donde se hablaron generalidades de este programa. Más adelante vamos a verificar el acceso a la plataforma, pero recuerde que usted debe de haber iniciado desde el día de ayer. Veo que alguien se agregó al grupo de WhatsApp hace un momento. Deje verificar. Sí, alguien acá me parece que se ha unido. Voy a reenviar algunos mensajes que se han enviado en el transcurso de estos días. Igual el día de ayer yo les envié el manual de este módulo. Voy a reenviar esta información porque veo que hay como una o dos personas que se integraron al grupo. Vamos a pasar la asistencia, nada más déjenme conectar por acá mi cargador que se está descargando. Ahí está. Bien, vamos a iniciar con la asistencia. Siempre recuerde que los primeros 5 minutos
debo de pasar asistencia. Voy a mencionar las personas que deben actualizar su nombre y apellido en la plataforma de Zoom porque están incompletos. Karen Quintanilla, Marcia Reyes, por favor verifiquen nombres completos en la plataforma de Zoom. Y nada más, los demás creo que ya está completo. Bien, voy a apagar un momento la cámara, voy a pasar acá a la lista de asistencia. Permítanme. Bien, permítanme que está cargando. Bien, the same story as yesterday, right? Cuando usted escuche su nombre, por favor me indica present, right? That you are in this meeting. Please let me know if you are here. Alba Luz Cruz de Vázquez. Voy a leer quizás un nombre y un apellido. Alba Luz. Present. Nice. Let's see, Andrea Mireya. Andrea Mireya. Okay. Let's see, Andrea Patricia. Andrea Patricia. No está. Andy Mauricio. Yes. Okay, thank you, Mauricio. Ashley Maribel. Present. Okay, very nice. Let's see, Ashley Naomi. Present. Thank you, Miss. Let's see, we have right here Vladimir Amadeo. Present. Okay. Let's see, Cynthia Paola. Present. Thank you, Cynthia. Daniela Mercedes. Present. Nice. Diana Alexandra. Present. Nice. Elmer Iván. Elmer Iván. Present. Okay, nice. Erika Ivonne. Present. Nice. Fabiola Ernestina. Present. Nice. Gabriela Noemi. Present, teacher. Nice. Gilma Cristela. Nice. Juan José. Present. Nice. Karen Joana. Karen Joana. No. Catherine Margarita. Catherine Margarita no está. Marcia Beatriz. Ha tenido un problema con la computadora, entonces. Entonces no sé si me puede dar un tiempito ya para que la pueda encender. ¿Perdón? Que se le ha apagado la computadora, entonces dice que si le puede dar un poco de tiempo para que la pueda encender. Ok, ella es Marcia. Sí. Okay, okay, no problem. Okay. Let's see, María Marilí. María Marilí. No está. Noelia Elizabeth. Present. Nice.
Ovidio Alexander. Present. Nice. Santos Guadalupe. Presente, Lee. Nice. Sara Abigail. Present. Nice. Sarai Abigail. Presente. Nice. Víctor Manuel. Present. Nice. Wendy Janet. Present. Nice. Williams Alejandro. Present. Nice. Xiomara Elizabeth. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Present. Okay, nice. Let's see, Sara Abigail. This is your first day. Welcome. Creo que no se conectó el día de ayer. Ok, pero hoy sí. Bien, regreso con ustedes. Let me turn on my camera right here. So, welcome para la única persona creo que no estuvo ayer y está hoy. Bienvenida. Este es el inicio de este módulo. Ahí he compartido en el grupo de WhatsApp, que creo que hoy sí están todos, la misma información, right? La misma información que se había compartido en días anteriores. Vuelvo a colocar acá mi nombre. Voy a estar con ustedes en estas 14 sesiones, porque ya llevamos dos. Dejo mi número, my phone number right here. 4878. Okay, there you go. So, ahí está my phone number, my name, in case if you need it, right? So, let's start. Let me share the screen. And today, as I told you, we are going to start with the activities right here, okay? So, el día de ayer, Diana, creo que levantó la mano. No sé si tiene una pregunta. No, fue por error, lo siento. Okay. Oh, my gosh, I don't know what happened with my camera, but let's see. I don't know if it is the camera or is the internet connection. Okay, so I guess you can see the screen, right? Creo que sí logran ver mi pantalla. Okay, so el día de ayer se mencionó todas las generalidades, right? Sus obligaciones, se mencionó que esto es un proceso bastante personalizado en cuestión del aprendizaje. Usted va autoaprendiendo por medio de la plataforma, los ejercicios que va desarrollando. Pregunto, ¿todos tenemos acceso? Vi que el día de ahora, incluso alguien creo que me escribió de este grupo, si no estoy mal, que tenía problemas con la plataforma. No sé si se lograron comunicar con usted para poder ayudarle. ¿Quién era la persona que tenía problemas? A mí no me aparecía el curso, pero hoy en la mañana me ayudaron. Ya. Ah, ok. Noelia. Excelente. ¿Y Erika Valladares? Tengo problemas para ingresar a la plataforma. Erika Valladares, dice acá. Sí, igual, ya me ayudaron a resolver. Okay. Y ya. Excelente. Gracias. Ok, excelente. Bien, recuerden que en el grupo de WhatsApp están dos, tres personas para asistirnos. Siempre que usted tenga algún problema, que no pueda ingresar a la plataforma o se le bloquee usuario o algo, usted en el grupo de WhatsApp pone buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Mi nombre es fulanito, pertenezco a tal grupo, de tal horario. Tengo este problema. Por favor, me ayudan. Y ahí los que están miembros de inglés corporativo, inmediatamente le llaman, le escriben o le dejan un mensaje y ya le solventan la situación, okay? So let's start. So this is the manual, so you already have it there in the platform, and also you have it in the WhatsApp because I shared it, right? So look, these ones are the sections, okay? Esto lo vimos ayer, las secciones que usted va a trabajar.
So we are going to start with the section number one. Okay, no problem, Juan Jose. No problem. Okay, so this is the section number one. It's nice to meet you. Okay, así se llama la sección uno. Este módulo, si bien es cierto, se llama principiante uno. Es decir, que acá vamos desde lo más básico. Pero pueda que acá hayan personas que ya esto ya lo dominen, ¿verdad? Pueda que haya también acá personas que están desde cero. Entonces, tengo que partir de una generalidad, pero a la vez tengo que ir avanzando, ¿ok? No se me vaya a preocupar, yo se lo dije desde el día de ayer. No se me vaya a quedar ahí preocupado y yo no entiendo y qué está diciendo, ¿verdad? Estoy tratando de empezar a meter el inglés, porque usted tiene que escuchar el inglés. Igual, mezclar un poco el español, porque yo sé que tal vez el grupo no está en la misma página. Todos, pueda que alguien me diga, mire, yo ya me puedo presentar yo solo, pero pueda que alguien esté de cero y va a empezar a conocer. Ok, so thank you for your cameras. Hay varios que no tienen cámara, no sé si podrían por favor encenderla. Recuérdese que cada una de estas sesiones están siendo grabadas. No sé si ahí ve usted en la parte de arriba, le aparece grabando. Ok, entonces este video aparece mañana a las 8 de la mañana en el canal de YouTube de Inglés Corporativo. Quiere decir que si usted el día de mañana por A o B motivo usted no se conecta y usted quiere verificar qué pasó, qué hubo, qué dijeron, qué hicieron, usted se va a la playlist, ahí donde le enviaron la información, le enviaron un link donde usted va a ver los videos nada más de su grupo, porque ahí en Inglés Corporativo son muchos, quizás cientos de videos al día que se están subiendo. Entonces no va a estar usted buscando entre tanto video cuál es el suyo. Entonces ya le comparten una playlist donde estamos agregando solo los videos de esta video conference, right? So let's see. It's nice to meet you. Okay, it's nice to meet you. Vamos a ver. This is like a greeting, right? Cuando usted conoce a alguien, mucho gusto de conocerte. It's nice to meet you. Ok, un gusto de conocerte, un placer de conocerte. We have a small conversation right here that it's called I'm Jennifer Miller. Así se llama esta conversación. I'm Jennifer Miller. So let's see if I can make it a little bigger right here. Nice. It says Michael and Jennifer. Aquí están en la picture, Michael and Jennifer, right? So it says, hi, my name is Michael Ota. And she says, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. No problem, Ashley, no problem. Nice. Let's see. Okay, so, pregunto. Tal vez algunos me dicen, eso yo ya sé qué dice, pero pueda que alguien acá diga, ¿y qué le dijo ahí? ¿Qué será eso? Es una pequeña conversación que se llama, yo soy Jennifer Miller. Le dice, hola, mi nombre es Michael Ota. Y así es el apellido y el nombre, right? Soy Jennifer Miller. Es un gusto conocerte, Jennifer. Un gusto conocerte también. Lo siento, ¿cómo dijiste tu apellido otra vez? ¿O cuál es tu apellido una vez más? Es Miller, ¿ok? So eso es lo que dice acá la conversation. So I'm going to read one more time and then voy a seleccionar a alguno de ustedes para que lo lean también, ¿ok? No tenga miedo, tenga listo su micrófono porque a cualquiera le vamos a preguntar. It says, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Escuche una pregunta. What's your last name again?
Again, again, again. What's your last name again? It's Miller. Okay. So let's see. Williams, Alejandro, you will be Michael. And let's see. Noelia, Elizabeth, you will be Jennifer. Okay, so go ahead, Williams and Noelia. Hi, my name is Michael Ota. Noelia. I am Noelia Núñez. It's nice to meet you, Noelia. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again, please? It's Núñez. Okay, very nice. Okay, very nice. I'm sorry. Okay, I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Let's see. Vamos a ver. So, Daniela Mercedes, you will be Jennifer. Andy Mauricio, please be Michael. Go ahead. Hi, my name is Andy Escobar. I am Daniela Olivares. It's nice to meet you, Judy. Oh, Daniel. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Olivares. Okay, very nice, very good. Yo sé que todos dicen, ay, que me pregunte a mí, que me pregunte a mí, ¿verdad? Todos quieren participar, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a escoger una parejita más. Y vamos a ver, Alba Luz, you will be Michelle. Let's see, you will be Jennifer, I'm sorry, you will be Jennifer and Juan Jose. Girón, no, sorry, Juan José García. So please be Michael. Right. Hi, my name is Juan García. I am Alba Cruz. It's nice to meet you, Alba. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Is Cruz. Okay, very nice. Thank you. Let's see. Ajá. First names. Okay, si yo le digo a usted, hey, what is your first name? Usted me va a decir cuál es su primer nombre. Yo le digo, hey, what's your last name? That's your apellido, right? Oh, my last name is, usted da su apellido. Si yo le digo, what is your second name? Nosotros normalmente en El Salvador tenemos dos apellidos. Dos nombres y dos apellidos. Algunos tienen tres. Porque ya es los papás que le decidieron ponerle tres nombres, right? Pero normalmente usted tiene dos, okay? Two names and two last names, okay? So first names, that would be your first number, right? Primer nombre. Second name, that would be segundo nombre. Last name, that would be apellido. Okay, so ahí puede decir uno, puede decir los dos. Normalmente nosotros latinos tenemos así, ¿verdad? Pero American people, ellos tienen un nombre y un apellido y ahí muere. John Smith and that's it, okay? Por eso es que ellos no tienen como que el seco, nosotros tenemos hasta tres. Let's see, vamos a preguntar así ahora a otros participantes. Yo le hago la pregunta y usted contesta, okay? Vamos a ver, Xiomara Elizabeth, what is your first name? What is your first name? My name is Xiomara. Okay, my first name is Xiomara. Okay, very good. Ovidio Alexander, what is your last name? My last name is Guevara. Okay, very good. My last name, okay? My last name is Guevara, okay? Su apellido. Let's see, Gabriela Noemi, what is your last name?
Hello, my Gabriel. Name is Las Orellana. My, perdón, my last name is Orellana. Orellana. So, usted va a contestar, lo voy a poner acá en el chat quizás. My last name is, y ahí usted pone, ¿verdad? Su apellido. My first name is. Eso por si usted desea tomar algún apunte, mi primer nombre es, right? My second name is, right? Usted dice, ah, my second name is Beatriz, right? Su segundo apellido, ¿ok? So, vamos a irle agregando más, ¿ok? Yo le pregunto, usted me responde, ¿ok? Let's see. Cynthia Paola, what is your last name? My last name is Tobias. Ok, nice to meet you. Miss Tobias, ¿cómo me contesta usted? Nice to meet you. Nice to meet you too, ¿ok? Gusto de conocerle también, ¿ok? Nice to meet you too, ¿ok? Very nice. Let's see. Hilma Asensio Pavón. Hilma, what is your second name? That would be your last name, second name. My second name. Okay, perfect. Your second name is Cristela. Okay, nice. Now, please, in your notebook, tienen ahí donde anotar, espero, ¿verdad? Un su papelito, aunque yo le pido una libreta, un cuaderno, algo formal. Escriba like your introduction, ¿ok? So, usted escriba su nombre, su apellido, ¿ok? Ponga ahí, puede agregar la pregunta, ¿ok? Le voy a poner acá en el chat un ejemplo, ¿ok? Usted viene y dice, hi. My name is, y ahí pone su nombre, my second, ya sabe cómo escribirlo, name is, porque pues nosotros siempre tenemos, ¿verdad? And my last name, esto lo está anotando ahí, ¿verdad? Con su información. My last name is, y ahí pone, nice to meet you, ok, gusto de conocerlos a todos, nice to meet you all, ok, so, nice, let's see, ya lo tienen escrito todos, ya escribieron esa parte que es personal. Let's see, now you are going to read. Usted lo que va a hacer ahorita nada más es leer esas cuatro oracioncitas que hemos escrito. Lo va a leer nada más, ¿no? No se ponga nervioso o nerviosa. Vamos a ver, Saraí Abigail, read your introduction, please. Lo lea lo que usted ha escrito. Sara Abigail Funes. Mande, mande. Okay, just read your introduction, okay? Sería lo que acaba de escribir, ¿verdad? Sí. Sería my last name is Funes. Mm-hmm. What else? My first name is Sarai. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más, Ray? La última expresión que agregamos ahí. It's not nice, nice to meet you all, ¿ok? Para los compañeros. Perfect. Un gusto conocerle a todos, right?
Nice. Let's see. The next one is for Elmer Iván. Please, Elmer Iván, read your sentences. Usted ha escrito ahí cuatro oracioncitas. Solo las va a leer. My name is Iván. My second name is... no, al revés. Perdón, perdón. Okay. My name is Elmer. My second name, Iván. And my last is García. Nice to meet you all. Nice to meet you all. Okay, very nice. Remember, la estructura tiene el verbo to be, que ya lo vamos a ver, okay? Usted tiene que dar la oración completa, okay? My first name is, okay? Name, no me diga name, okay? Name, okay? Name. My first name is... My last name is, nice to meet you all. Vamos a ver, hay tiempo nada más para uno más. Yo sé que todos quieren que yo quiero leer, pero no hay tiempo para todos. Ahorita nada más hay tiempo para Ashley Maribel. Go ahead. Okay. My name is Ashley. My second name is Maribel. My last name is Reyes. Okay, nice to meet you all. Me too. Nice to meet you all. Okay, nice, Ashley. Very good. So what else we have right here? Popular names, okay? Popular names, nicknames. ¿Sabe usted qué es un nickname? ¿Alguien sabe qué es el nickname? Un apodo. There you go. Un apodo, un sobrenombre. Esa sería la palabra técnica, right? Un sobrenombre. Para nosotros le decimos un apodo y ya va algo chistoso, ¿verdad? Porque yo creo que nadie tiene un sobrenombre acorde, sino que siempre es algo gracioso, right? Normalmente. In the US, right here it says in the US, este libro es americano, por eso la cultura que nos va a presentar siempre va a ser de Estados Unidos, no es británico, no es europeo, es norteamericano, el inglés que vemos en este formato, ¿ok? So, para ellos el nickname no necesariamente es un apodo, sino que es como una forma corta o abreviar el nombre. Look at the names right here for males, para hombres, ¿ok? A los Anthony les dicen Tony, ¿ok? So, ellos simplifican todo, hasta los nombres, ¿ok? Aquí... El que se llama Natanael quiere que le digan Natanael, ¿verdad? El gran nombrezote, el largote. Ellos son simples, ¿ok? Se llama Christopher, le dicen Chris. Se llama Joshua, le dicen Josh. Michael, Mike. Matthew, Matt. That is for males. Son algunos ejemplos de los nombres más populares. Y el nickname, es decir, como le llaman, ¿verdad? De forma fácil. For ladies, for females, females, para mujeres, ¿verdad? Sexo femenino. Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Zoo. Okay, remember this one is for the US. Aquí no va a aparecer Marillita, Chepito, Juanito, porque no es popular names in El Salvador, right? Aquí todo el mundo se llama Salvador. Se llama José, se llama Juan, ¿verdad? Marillita. So that's in El Salvador. But these ones are popular names in the US. Okay. So let's continue. Let's see. We have right here grammar part. Okay. Probably you already complete this part in the platform. Esto ya usted lo tuvo que haber empezado a ver. Son las primeras sesiones que están en la plataforma, okay? So it says my, your, his, and her, okay? My name, yo. Este lo voy a decir cuando yo voy a hablar de mí. Usted quiere decir mi nombre, mi apellido, mi casa, mi teléfono, mi computadora, my.
me, okay? My name is. Then we have your. Ya vamos a ver acá los ejemplos. Mire, my name is Jennifer. What's your name? Oh, my name is Jennifer. So my, me, okay? Yo. Now we have your, okay? Your va a ser para nombrar yo a otra persona, okay? Por acá creo que estaba el ejemplo, okay? So what's his name, okay? El his es para un sexo masculino, okay? Usted quiere decir, ¿cuál es el nombre de él? Ah, what is his name, okay? His name is Michael, okay? His es para un niño, sexo masculino. No me le voy a decir a una niña his, o al contrario, a un niño her, ¿verdad? Porque ese es de niña. What's her name? Okay, her name is Nicole. Y al your, cuando yo le pregunto a usted, hey, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Okay, yo, tú, él, ella, en palabras español, okay? Yo, tú, él, ella, okay? Vamos a ver. Vamos a practicar. My, ¿verdad? Ya practicamos. Oh, my name is. Ahora le vamos a preguntar el nombre a alguien más. Ok, a otro compañero. Voy a iniciar yo. Vamos a ver. Siempre voy a ir preguntándole a los que no les he preguntado para que de alguna manera todos participemos. Ok, vamos a ver. Vladimir Amadeo. Vladimir, what is your first name? My first name is Amadeo. I'm sorry, your first name is Amadeo or Vladimir? Vladimir? Vladimir. Okay, your first name is Vladimir. Let's see, vamos a ver, no le hemos preguntado a Andrea Mireya, no le hemos preguntado, creo yo. Y si ya le pregunté doblemente, no se preocupe. So, Andrea Mireya, what is his first name, de la última persona que acaba de hablar? What is his name? ¿Cómo me va a contestar usted? First name. Ajá. First name. Vladimir. His name is Vladimir. Perfect. Okay. His name is Vladimir. Aquí como está acá. Mire, his name is Vladimir. Okay. Nice. Thank you, Mireya. Let's see. Fabiola. Fabiola, what is your first name? Hi, my first name is Fabiola. Perfect. My first name is Fabiola. Very nice. Marcia, what is her name? Marcia, what is her first name? Her name is Fabiola. Perfect. Her name is Fabiola. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Creo que no hay confusión. He es para un niño, her para una niña. Usted me quiere decir, mire, es que él, he is, right? Mire, es que el nombre de ella, no el mío, el de ella, her name is, ¿ok? El mío ya dije my. Yo le quiero preguntar a alguien, mira, ¿cómo te llamas tú? Hey, what is your name, ¿ok? So, yeah, cuando yo digo what is your, es como open, ¿ok? Yo le puedo decir a un niño o a una niña, hey, what is your name? No es masculino ni femenino, es para los dos, ¿ok? Nice, let's see. It says right here, we are going to do it different, ¿ok? My name is, ¿ok? Usted va a hacer una pequeña conversación más adelante si nos da el tiempo, okay? Now we have the alphabet, okay? We have the alphabet right here. Alguien me puede decir, ay, mire, eso qué fácil, ¿verdad? No, hombre, si yo ya me puedo el alfabeto, así como me lo puedo en español,
me lo puede en inglés y viceversa, ¿ok? So, pero pueda que haya más de alguno que diga, híjole, yo solo me puedo la ABC en inglés. De ahí para allá, no, no me lo puedo. Bueno, hay que aprendérselo porque es importante que usted conozca el sonido de cada una de las letras. Si no se lo puede, mire, ahí en el YouTube busca usted A, B, C, Sum, y ahí va a andar como los niños cantando. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, L, M, M, P. So, no lo voy a poner a cantar aquí, ¿verdad? Porque le va a dar pena, pero es importante que se aprenda el abecedario. No sé si hubiera alguien voluntario que me lo quiera decir el ABC en English, puede levantar su manita si hubiese alguien ahí virtualmente que quiera leerlo. Y sí, hay voluntarios. Hey, nice. Williams, Alejandro. So, just read the alphabet, okay? Empiece aquí. Son capital letters and lowercase letters. Ya le voy a escribir esto. Solamente, Williams, please read the letters, okay? One by one. Go ahead. ¿Qué le pasó, Williams? Creo que se le frizó por ahí la cámara. Lo vi que ya se quedó en shock. Quiero ver, ya no lo veo. Williams, ahí está, pero no sé si tiene problemas. Sí, okay. Sí, me salí sin querer. Ok, go ahead, Williams, start. Ok, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, W, X, Y, Z. Okay, very nice. Yoo-hoo, nice. Thank you, Williams. Okay. So, very good. Do we have another volunteer? I really like to have volunteers, okay? Los voluntarios me gusta que diga yo. Pero si no hay voluntarios, vamos a tener que tener victims, okay? Yo creo que nadie va a querer ser víctima de las circunstancias, right? Hey, nice, Juan José. Después niñas, porque tienen que haber niñas voluntarias también. So, Juan José, go ahead. Go ahead one more time, read the alphabet. A, B, C, D, A, E, F, G, H, I, J, K, O, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Yay, very nice. Thank you, Juan José. Okay, solo por aquí creo que me dijo O. Antes de tiempo, pero ahí vamos, very good, okay. So nice, Andrea, Mireya, go ahead, please. Okay, hay algunas que no me recuerdas, pero bueno. Okay, try, no problem. A, B, C, D, E, F, G, I, H, 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 I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, 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 W, X, Y, Z. Okay, very nice, very good. Ya vamos a darle vuelta a esto, ¿verdad? Así como los niños allá en tercer grado le preguntan las tablas en orden, la dice, ya cuando le dicen salteadas, ahí se le paraliza el hámster, ¿verdad? Vamos a preguntar las salteadas, las letras, para ver si también las podemos así. La idea es que usted se tiene que aprender el abecedario y le pongan la letra que le pongan, usted debe de conocerla, ¿ok? Vamos a ver, Santos Guadalupe tiene ahí la manita levantada para poder decir el abecedario. ¿Qué le parece si venimos de atrás para adelante? Para ver cómo nos va, intentémoslo, por favor, Santos Guadalupe. Okay.
Okay. Z Y X W B U T S L R R Q P O N M L Q K K J K ah sí K como ya la costumbre K J E A I I ah sí perdón I ish each ish each ish g f e d c b a Okay, very nice, Guadalupe, good, nice. So, yo sé que todos dicen, ay, a mí que me pregunte así salteado. Pero por el tiempo voy tratando de que todos participemos con algo, okay? So, si usted se puede el abecedario, good job, congratulations. Si usted dice, híjole, yo mejor que ni me pregunte porque yo no me lo puedo, so, váyase ahí 3 minutos en el YouTube y ponga ABC Summit y escuche unas 3-4 veces una cancioncita y hay de todo género para que usted les ponga el ritmo que quiera. Lo importante es que usted escuche el abecedario, practíquelo. ¿Por qué? Porque vamos a spell, ¿ok? Yo mencioné algo acá. We have capital letters and lowercase letters. ¿Qué es eso de capital letters and lowercase letters? ¿Alguien sabe? Capital letters. Lower. Mayúsculas. Hey, there you go. Lowercase letters. Ok, en español decimos letra mayúscula, letra minúscula. Ok, si usted ya sabía eso, qué bueno. Si no, toda palabra nueva que usted va aprendiendo, anote, anote, anote. Esa es la idea, que usted tiene que ir avanzando en vocabulario y en conocimiento del idioma, ¿ok? Capital letters, letra mayúscula. Lowercase letters, letra minúscula. Mañana cualquiera le voy a decir cómo se dice letra mayúscula y usted me va a decir capital letters. ¡Hey! ¿Cómo se dice letra minúscula? Oh, lowercase letters, ¿ok? Mañana cualquiera le voy a decir ¡Hey! Dígame el abecedario y sin ver, ¿verdad? Sin estar viendo la imagen, solo en la mente, ¿ok? Tiene que tener usted todo el ABC, ¿ok? So, let's see. Do you know the verb spell? ¿Ya han escuchado el verbo spell? Spell. ¿Alguien sabe? There you go, ¿ok? There you go. How do you spell? Y ahí le puedo decir cualquier cosa. Your name, last name, etc. Okay, so yo le digo a usted, hey, how do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell your favorite color? How do you spell your favorite food? How do you spell lo que sea? ¿Qué le estoy diciendo a usted? Hey, ¿cómo deletreas tu nombre? ¿Cómo deletreas tu apellido? ¿Cómo deletreas tu primer nombre? ¿Cómo deletreas tu color favorito? ¿Cómo deletreas tu comida favorita? ¿Qué es lo que yo quiero que usted practique el ABC, ¿ok? Vamos a ver. So, listos. How do you spell your name? Ah, el mío bien facilito. My name is L-U-Z.
Okay. Deletreo mi primer nombre. How do you spell your last name? G-U-Z-M-A-N. Mi apellido ahí está deletreado. Okay. So, vamos a ver. Le vamos a seguir preguntando a los que no les hemos preguntado. Veamos. Daniela Mercedes. No sé si ya le pregunté, pero lo siento. Si ya le pregunté, second round. Okay. So, Daniela, how do you spell your first name? D-A-N-I-E-L-A. Daniela. Ok, Daniela. Okay. ¿Ya han escuchado ustedes los concursos de Spelling Bee? Le dicen, así les ponen, ¿verdad? Y ponen a los niños, le dan una gran palabra y los niños tienen que decir las letters, right? So, ese es el spelling game. So, usted cuando conteste diga, it's, la, 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 y empieza a decir las letras, ¿ok? So, it's, y empieza a deletrear. Veamos, Sara Abigail, how do you spell your last name? It's O-S-O-R-A-O, Osorio. Okay, very good, Abigail, very nice. Let's see, we have time for one more. Veamos a quién no le hemos preguntado, Erika Ivonne. Erika, how do you spell your last name? Erica, how do you spell your last name? B. Se me ha ido, ¿cómo se dice la V? Okay, double B, Valladares, I guess, right? Double B, B-A-L-L-A-D. A-R-I-A-R-E-S. Okay, vaya nice. Okay, there you go. Let's see. Vamos a ver. Los que no tienen cámara, ¿qué se me han hecho? Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Wendy Janet, how do you spell your last name? So it's S-E-I-L-B, E-R-I-O. Okay, so R. Yeah. Tendemos a, como el español va, R-R, okay, R. Okay, so debemos de practicar. Mañana no le voy a preguntar siempre, hey, how do you spell your name? Solo el nombre me voy a aprender. No, lo que le diga que deletreo, se lo debe de deletrear, ¿ok? Sea color, sea objeto, sea lo animal, lo que sea, ¿ok? So, let's see, classmates, ¿ok? Right here it says, my classmates. ¿Qué es esto de classmates? ¿Qué? ¿Alguien sabe qué es my classmates? Compañeros de clase, tal vez. Mis compañeros de clase. There you go. Si usted ya lo sabe, qué bueno. Si usted no lo sabe, tome nota, ¿ok? So, oh, my classmates son ellos. Mire, mis compañeros de clase, ¿ok? So, there you go. Vamos a ver, vamos a deletrear un par de nombres que tenemos por aquí con las personas que aún no han participado. Veamos a quién no le hemos preguntado y varios aquí que no tienen cámara. Vamos a ver, Víctor Manuel. So, number one, how do you spell this name? Déjeme ver si puedo acá marcar, sombrear, resaltar.
destacar. This name right here. No, I don't like that one. Rick. El que está marcado en la ruedita. Yeah, this one right here. Hey, O. Okay, okay. That would be J-O-H-N, right? M. Very good. Okay, let's see. Yesenia Guadalupe, what about this one? How do you spell this name? S A R A L. Okay, okay, very good. Okay, S A R H. Okay, nice. Vamos a ver, creo que ya casi a todos les he preguntado. Espero que nadie se me haya escondido por ahí, así que ya vamos con el second round. Let's see, Andy Mauricio. ¿Ya? Yo no pude deletrear, pero si usted en otra oportunidad. Santos Guadalupe. Okay, so Santos Guadalupe, how do you spell this name right here? K. A. D. H. E. E. R. 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 M. M. Es ahí, como se me olvida. Is. I. I-M-E. Okay, I-M-E. Okay, thank you, Guadalupe. Very good. So, basically, time is over, okay? We have 3 more minutes, and I have to validate the attendance, okay? Antes de que usted se retire, hay que validar la asistencia por las personas que no contestaron al inicio. Así vamos a ir en esto, ok, necesito que usted no tenga pena, no tenga miedo, no se me preocupe porque a todos les quiero preguntar algo. Por cuestión de tiempo es como que un poco rápido y pues somos prácticamente 30 personas en el listado, somos varios, ¿verdad? Pero yo intento de que usted por lo menos algo practique, algo diga, no se pueda quedar toda la hora sin decir ni pío, ¿verdad? Algo tiene que decir, vaya tomando sus apuntes, vaya haciendo sus anotaciones, porque el día de mañana le vamos a preguntar, mañana vamos a empezar preguntando, hey, what's your name? How do you spell your last name? How are you? Okay, so what is capital letters? What is lowercase letters? What is a classmate? And so on, okay? So, Ana Luz, no sé si tendrá alguna pregunta. Sí, quería preguntarle, teacher, si en uno de los ejercicios del alfabeto dice que uno tiene que grabarse en un audio deletreando el alfabeto, el nombre y el apellido, y de ahí ponerlo en el foro de discusión. No sé si lo vamos a hacer eso. Sí, ahí hay una opción donde le permite grabar. Si le permite, porque algunos lo hacen en el teléfono, no sé si en el teléfono se activa esa opción. Si no lo puede hacer porque no tiene una computadora, lo puede dejar así. Pero si usted tiene la opción de hacer la práctica, hágalo. Igual, ya nos vamos a grabar. Si usted quiere escucharse ya en uno de estos días, tal vez el jueves, nos vamos a grabar hablando, diciendo algo para que hagamos esa práctica. ¿Ok? Bien, Marcia, no sé si tiene una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Incluso no sé si me di a explicar, perdón, me di a entender bien. Es con respecto a lo que la compañera Alba Luz estaba mencionando, que decía en un ejemplo que teníamos que deletrear el nombre, pero mi pregunta es, vaya, si yo quiero deletrear el nombre de mi mamá, tengo que decir
¿cómo se dice? El nombre de mi mamá es Carmen, el nombre de mi hermana es Wendy, y así. Así es como nos tenemos que grabar. O solamente decir nombres al azar. Teacher. Oh my goodness, I'm talking on mute. So the best will be a complete sentence. My mother's name is Carmen, C-A-M-E-N. Okay, sería lo ideal porque usted debe de empezar a organizar y aprender desde un inicio oraciones completas, porque normalmente uno dice yes y ya con eso cree que ya respondió, yes, no, pero no, eso es un incompleto, ok, lo ideal sería oraciones completas. Guadalupe. Sí, Miss, solamente quería decirle que como tipo 8 y 20, 23, creo por ahí así, se me frizó el celular y se apagó así bien raro. Entonces me salí de la clase, no sé si me salí de la clase, pero cuando entré tuve que volver a poner el ID y la password. Entonces no sé si, o sea, habrá problema con eso, porque sí estaba en la asistencia anterior, pero... Paso eso, no sé, okay. Si no hay problema en la asistencia, porque si usted me contestó al inicio, pues yo le voy a colocar la asistencia. Recuerden que el problema ahí va a ser que la plataforma de Zoom, en vez de colocarle 60 minutos de conexión, imaginémonos que fueron 4 minutos en lo que pasó eso, le van a aparecer 56 minutos. Quiere decir que la plataforma de Zoom contabiliza los minutos de conexión. Tengo ya 2 minutos de desvelo con ustedes. Nada más verifíqueme, por favor, Andrea Patricia, si está acá. Andrea Patricia Castro. Andrea Patricia no tiene asistencia. Karen Joana Quintanilla. Karen Joana Quintanilla. Katherine Margarita Morales. Katherine Margarita Morales. María Marilú. María Marilí, I'm sorry, Marilí Calles, no está. Bien, nada más las personas que he mencionado no tienen asistencia este día. Si a usted no lo mencioné, porque a usted sí le tomé la asistencia desde el inicio. Lo estoy desvelando 3 minutos, time is over. So see you tomorrow, okay? Tomorrow we have class, the same link, the same time, the same everything, okay? So thank you for being in the class and I hope to see you tomorrow. Trabajemos en la plataforma daily, todos los días. Thank you, Elmer, for your heart, okay? So very nice, okay? See ya, good night, bye bye. Ahora sí decimos good night porque ya nos vamos, ¿ok? So, night. Good night, bye bye. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night.